Primero pasaron por el maquillaje y uno que otro detalle para hacerlos muy femeninos. Los campesinos serían sus parejas. Ellas, sus contrincantes. Poco a poco la gente se acercó a la cancha. Con Franklin Ramírez, el homenajeado. Los llaman los partidos del primero de mayo. Una tradición con 45 años de existencia en Santa Rosa, que estos vecinos esperan con ansias. Hay un gran interés de la gente en participar, entonces la renovación es lógico que tiene que ocurrir porque la juventud también quiere participar, aunque revuelta con la gente más adulta. En este partido de preparación no podían faltar algunos personajes, como Leco, la gorda Matilda o Moncho Cajetas, todos reconocidos en el pueblo. Es porque yo los meto, me dice Leco, me sacaron de la casa hoy y ahí tuve que salir porque yo soy del, esto es hace años y esto hace años lo tengo. Pero ahí sigo el vacilón y yo vacilo con todo el mundo y todo el mundo me quiere. Es una fiesta y todo el mundo le gusta esto, es para hacer el chingue y ahí para vacilar un rato. Después de varios minutos llegaron los goles. Ya es una gran tradición, de verdad. Solo esperamos que la gente de Turrialba, inclusive de Costa Rica, se acerque al pueblo, de verdad, porque es una gran tradición, es muy bonito. Se van a perder, no, si no vienen, se pierden de algo muy bueno. Y bueno, aquí los esperamos. Vamos a estar del 30 de abril al 2 de mayo, si Dios lo permite, y volvemos a estar nuevamente otra vez del 7 al 9 de mayo. Son partidos esperados por todos. Una fiesta del pueblo de Santa Rosa para celebrar con fútbol el Día del Trabajador.